can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head. Hi Leah, I just wanted to tell you that I love you and thank you for all of the stuff that you have done to me and to my sister. I'm so proud that you have finished your high school, and I have always wanted to be in your life. We love you so much. Hi Leah, I wanted to tell you that I'm really proud of you. I also wanted to let you know that I'm really thankful for having you in my life. Thank you for taking care of me and Liz when my mom's at work. You're like a second mother to me. Happy graduation, and I ask God to take care of you today and the rest of your life. I love you, Leah. Leandrita, sé que se gradúa ya en este día. Entonces, les llamo para felicitarle y desearle una muy buena graduación, porque estoy seguro que se preparó, que estudió bien para este día. Felicidades, mijita, por su graduación. Mijita, primerito, muchas bendiciones y mucho éxito por lo que está ya formándose usted, y después no sé a dónde le toque. Y le deseo también que siga así, como siempre ha sido, educadita, bien bonita en todo sentido. Y quiero que siga así, mijita, y muchas bendiciones, muchas felicitaciones, porque ¿quién no querrá estar en este momento, graduarse en otro país? Esas cosas no se ven nomás el diario. Entonces, mijita, por esa razón yo me siento orgullosa de usted. Y que siga así siempre. Muchas bendiciones, mijita, y muchos éxitos. Que pase bien, que todo le vaya bien a mi hijo. La pena que no podemos irnos a verlo ni nada. Si no, yo ya hubiera estado allá. Buenas tardes, Leita. Recibe estas palabras, este video, con mucho cariño. Y muchas felicitaciones por un logro más alcanzado de tu parte. Leita, es para nosotros un orgullo, un gusto, que estando allá tan lejos, con gente desconocida, en tierras, en aires desconocidos, hayas cumplido una meta más, hayas logrado el objetivo que te has propuesto. Leita, recién estás iniciando, es un primero, un segundo alcance, te falta todavía camino por seguir, que te vaya muy bien, son los deseos de aquí de tu tía Sonia, de Osman, tus primos Kevin y Gary. Bueno, de mi parte, Leandra, felicitaciones por haber cumplido un sueño, espero que sigas cumpliendo todos los sueños que te propongas y que estés bien con tus hermanas y la tía. Hola Leandra, quiero felicitarte por tu logro, que no te conformes, que sigas, que pienses en la universidad, que le cuides mucho a tu mami, a tus hermanas, que seas un ejemplo como eres la hermana mayor. Tus hermanas siempre van a hacer lo que tú hagas, y que te cuides mucho y que les cuides mucho a tu mami y a tus hermanas. Felicitaciones, Leandra. Hola, Lea. Felicitaciones por la etapa que culminaste y por tu dedicación y tu esfuerzo que diste de ti. Hola, Lea. Felicitaciones por el gran paso que diste en tu vida. Sigue adelante. ¿Verdad? Pues aquí su tía Lori, que le ama con el corazón, también quiso hacerse presente en este día especial, mija, para usted.
Yo feliz de la vida, orgullosa, orgullosa como siempre de que aparte de ser mis cuatro bellas amores, preciosas, hermosas, tan lindas, o sea, han ido creciendo de a poco. Y ahora tenemos aquí a la primera que va cumpliendo una más de sus metas. Mi hijita, simplemente decirle que Diosito la bendiga. Mira, yo estoy aquí con mi copita desde Imatac para Virginia, por favor. Mi reina, todo mi amor de aquí. Le agradezco mucho por culminar una meta más. Perdón, me trabé. Culminar una meta más. Y eso, mi amor, decirle que le amo mucho. Felicidades en su graduación. ¡Que viva la graduada! ¡Salud! Hola Lea, en este día quería felicitarte por haber culminado una etapa más de tu vida. Espero que la hayas sabido aprovechar y disfrutar al máximo. Te deseo lo mejor de aquí en adelante, todos tus proyectos se cumplan, que tomes las mejores decisiones para tu futuro y sabes que para cualquier proyecto, para cualquier cosa puedes contar conmigo o cualquier consejo o cualquier cosa, en serio. Te quiero mucho, te extraño, espero pronto poder ir a verles y estar con ustedes mucho tiempo. Te mando un abrazo y de corazón felicitaciones. Hola Lea, espero que te encuentres muy bien y por felicitarte por tu graduación y desearte muchos éxitos en tu vida futura. Que Diosito te bendiga, te cuide, te proteja y que todos cumplas todas tus metas y que Diosito, si Dios quiere, ya nos podamos ver pronto. Muchas felicidades, te quiero mucho. Lea, felicitarte por tu graduación, que todo lo que has hecho durante todo este tiempo tiene sus recompensas y esta es la tuya y muchas felicidades. Felicidades por tu graduación, Leandro. Te extraño mucho. Hola Lea, te felicito por tu graduación, que cumplas todas tus metas. Y que te queremos mucho. Bye. Hey Leandra, it's Mr. Hess here. Your mom emailed me this morning and asked me to participate in your graduation video, so here I am. Just wanted to say congratulations. I miss you so much. I miss all you guys so much. I can't wait to see you again. I really truly hope that our paths cross sometime very, very soon. I know you're going to be great and successful in whatever it is that you do. Congratulations. I am so proud of you. Felicidades, congratulations, and best wishes to your next adventure in life. I was so pleased to see all the accomplishments that you've done for the last couple years. It was an honor to support you in biology and ELD for this year. You are a very sincere person and a very sweetheart inside. So be confident and joyful and thankful always. Please reach out to me if you need anything, and I hope to see you again, all right? Thank you. Congratulations, Leah. Hola, mi hermana Mariani. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Le agradezco por habernos tomado en cuenta para darle un saludito a su querida hija, su princesa, que ya se ha graduado. Le felicito, un abrazo inmenso, que Dios les bendiga mucho, le quiero demasiado y que Dios siempre estése con ustedes. Una bendición grande, les quiero mucho. Abrazos fuertes como de oso cariñoso. Vos. Que el Señor le bendiga a mi hermana, a usted y a toda su familia, recordándoles y espero que el sentimiento sea igual, esperando encontrarnos o reencontrarnos otra vez más cuando ustedes estén por aquí. Pero lo principal, clamando al Dios Todopoderoso que sea bendiciéndole a usted, a sus hijitas y a su hijita, deseándole lo mejor, los parabienes, para que siga adelante y pueda ser una profesional y que pueda de esa forma enorgullecerle a usted. Gracias por todas las cosas, mi hermana, le estimamos mucho, le extrañamos bastante. Que el Señor nos bendiga a todos y a ustedes en especial por allá, hasta que nos veamos la próxima ocasión. ¡Cuídense mucho! Bueno, Leandra, tal vez tenemos que no hacer mucho porque aquí en Ecuador casi no nos veíamos, pero por el cariño y el afecto que le tengo a tu madre, por la gratitud que le tengo porque ella siempre ha sido un canal de bendición en mi vida. Te felicito por el logro que has conseguido. Eso demuestra el valor y el amor que tienes a todo el esfuerzo que ha hecho tu madre por sacarles adelante a ustedes.
Te felicito de todo corazón y que el Señor te sea llenando de sabiduría, de entendimiento, de guía y que Él conceda los anhelos de tu corazón, siempre y cuando sean para bendición tuya. Te felicito y Dios te bendiga mucho, mucho. Mi querida Leandrita, felicidades por haber alcanzado tu primera meta. Que Dios te bendiga en grande, mi corazón. Tienes un camino largo que recorrer y sé que de la mano de Dios, mijita, esta es la primera meta cumplida y cumplirás muchísimas metas más. Dios te va a llevar al camino del éxito, porque tú eres una gran chica, mi vida. Tú eres una niña hermosa con un corazón noble y puro, y Dios te va a bendecir en grande, mi corazón. Te veo muy exitosa en el futuro. Te quiero mucho, mucho, mucho. Adelante, mi vida. Adelante, a triunfar. Hola, Leandra. Te saluda Susy de acá de Quito, Ecuador. Para en este día muy especial, desearte lo mejor. Que el Señor te bendiga en esta nueva etapa de tu vida. Como lo es tu graduación, sigue adelante, que el Señor sea bendiciéndote siempre, llenándote de su amor, sigue siendo el apoyo para tu mami, un gran ejemplo para tus hermanas, sigue adelante, no desmayes y que el Señor siempre sea bendiciéndote y guiando tus pasos. Un abrazo muy fuerte a través de la distancia y siempre lo mejor para ti, con mucho cariño, Leandra. Hola, Leandrita, ¿cómo estás? Este video es para saludarte y para desearte todo lo mejor. Y felicitarte por haber cumplido un año más en tu colegio, por haberte graduado. Sigue adelante para que seas una linda muchacha, seas una linda profesional. Nunca cambies, te deseo todo lo mejor, es una niña muy linda. ¡Bendición, prima! ¡Que Dios te bendiga! Y esta nueva etapa, que te realmente la sabiduría a ti como lo hizo con Salomón. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Lea preciosa. Este tiempo es hermoso para tu mami, para ti. Es una etapa que se ha culminado de mucho sacrificio. Te bendecimos, le pedimos a Dios que derrame, como dice mi Samuel, que derrame sabiduría como lo hizo con Salomón en tu vida. Esta nueva etapa que empieza, o sea, culminas una, empiezas otra, que sea llena de sabiduría para ti. Le damos gracias a Dios por tu vida, porque eres una niña fuerte, una niña que saca adelante sus metas, sus propósitos. Dios te bendiga mucho, mi Lea. Cada día oramos por ustedes, cada día estamos pendientes de ustedes. Dios sabe el tiempo, el momento en el cual nos volvamos a reunir, podamos darnos un abrazo. Eres una niña muy inteligente, mi Lea, y siempre firme en los caminos de Dios. Que Dios sea lo primero en tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura, como dice la palabra de Dios. Así es, que Dios les bendiga primeramente a todos, a Mari, Lea, y a todas mis primas, que Dios les bendiga mucho, y especialmente en este día para Leandra, queremos decirte que te queremos mucho, que sí, como dice mi esposa, oramos por todos ustedes, por cada uno de nuestra familia, y qué gozo sentimos en este momento de saber que terminas una etapa para empezar una nueva, ¿no? Y vamos a seguir pidiéndole a Dios que Él derrame esa sabiduría y ese entendimiento para que se cumplan todos tus propósitos y sigue siendo esa niña inteligente, sabia, amorosa, su madre. Que Dios te bendiga grandemente, dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre y tus años se alargarán, ¿no? Entonces también te quiero dejar una palabra de Dios. Dice en Jeremías 29:11, dice, porque sé los pensamientos que tengo hacia ti, dice el Señor, pensamientos de paz, no de maldad, para darte un futuro y una esperanza. Quiero decir que Dios siempre está contigo, ¿sí? Que tal vez en los momentos que te sientes sola, en los momentos que te sientes triste, siempre, aparte de que está tu mamá ahí, siempre va a estar ahí Dios contigo, ¿sí? Y le pedimos a Dios en este momento que Él te bendiga, que te encamine cada día y que nunca te olvides de que tú eres su princesa, ¿sí? Que eres esa niña que Dios escogió para gloria y honra de su nombre. Y que de aquí en adelante tus metas sean cumplidas, cada una de ellas. Te mandamos un fuerte abrazo, que la pases súper bien al lado de tus ñañitas, de tu mami y de todas aquellas personas que te quieren mucho, ¿sí? Hola, Leandra, soy amiga de Marianita. Me permito felicitarte por tu graduación. Sé que este momento es muy importante para ti
y para Marianita que todos estos años de esfuerzo y dedicación hoy se transforman en logros. Que Dios te bendiga siempre en tu camino, que te dé mucha sabiduría y protección para todos los logros y objetivos que te cruces hoy en tu vida. Que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo y un besito. Hola Leandra, le estamos haciendo este video a la distancia para felicitarle por su graduación. Estamos felices de que haya cumplido este paso más en su vida, uno de los tantos que tiene que dar. Tiene que saber de que usted lo tiene todo para seguir adelante, tiene la juventud, tiene la inteligencia y lo más importante, tiene una familia que le quiere y le aprecia y le apoya en todo lo que usted hace y cree en usted. Entonces, nunca desista de sus metas y le queremos mucho, le apreciamos mucho como una gran amiga y parte de nuestra familia. Felicitaciones, Leandra. Felicitaciones, Leandra. Felicitaciones, Leandra. Con todo el amor del mundo, un gran abrazo y las más sinceras felicitaciones por uno de los éxitos alcanzados de Leandrita, de los muchos que vendrán y que va a lograr con la bendición de Dios y con el amor infinito de sus papás, de manera especial con el amor infinito de mi querida Marianita, que la cuide, la bendiga todos los días de su vida a mi Leandrita, mi Dios bendito. Un gran abrazo, muchos éxitos y hay que seguir adelante, Leandrita. Bravo. Dios me la bendiga, mijita. En su día especial, sé que se está graduando y le mando muchas felicidades. La amo mucho. Que Dios le cumpla su deseo de su corazón, mijita. Un abrazo a la distancia. Dios me la bendiga. Un beso. En este día muy especial, en el cual me uno a tu fiesta, me uno a festejar tu graduación. Quiero felicitarte, quiero desearte lo mejor de parte de tu tío querido, que sepas que te amamos mucho y por eso nos sentimos muy alegres por todo lo que estás haciendo en tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús para que tus caminos siempre sean buenos. Y no te olvides de mandarme mi pedazo de torta, que acá la voy a estar esperando. Leita preciosa, te saludo desde acá del Ecuador, deseándote muchas felicidades en este logro que has alcanzado y decirte que siempre pongas al Señor delante de ti para que sea Él quien te ayude a cumplir cada uno de los objetivos que vienen en camino. Gracias al Señor porque hasta aquí te ha ayudado, muchísimas gracias le damos a Él, muchas felicidades y quiero que sepas que te amo mucho, aunque estés lejos, ese amor sigue estando allí presente. Muchas felicidades en tu día, que el Señor te bendiga, te envío muchos besos. Hola mi niña, que Dios te bendiga. Me alegra mucho que hayas cumplido un logro más en tu vida. Quiero que sepas que te amo mucho, siempre vas a estar en mi corazón, así la distancia nos separe. Que Dios te bendiga mucho, te dé fuerzas, te guíe en todo el camino que emprendas. Van a venir nuevas metas para ti, nuevos logros y de la mano de Dios tú vas a poder alcanzarlos. Que siempre esté en tu corazón el amor de Dios, que nunca se aparte de ti esa misericordia de Dios. Te amo con todo mi corazón. Hola Milita preciosa, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te siga llenando de sabiduría para que sigas logrando muchos éxitos más. Felicidades, sí, por lo que has alcanzado. Sé que vendrán muchos logros más. Sigue manteniendo tu humildad y tu sencillez. Si en el camino tal vez vas a tener personas que te van a decir que no puedes, pero recuerda que con Cristo y con Dios lo podemos todo y Él está contigo. Bendiciones
Te quiero mucho, te amo. Hola, Leah preciosa, quiero que sepas que me siento feliz por ti, de saber que has logrado uno de tus sueños. Quiero desearte el mejor de los días y que papá Dios sea guiándote en todos tus planes y que siempre vayas de la mano de él. Muchas felicidades en tu graduación. Besos a la vida. Prima Leandra, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te quiero felicitar por lograr tu meta. Saluda a mi niña Martina y a mi niña Liz. Te queremos mucho, estamos orando por ti. Hola, ¿qué tal? Bendiciones, Leandra, Dios te bendiga, hija, mucho. Realmente muy felices y orgullosos de ti, de que logres esta meta. Que el Señor realmente te bendiga mucho más, que siga ensanchando tu territorio, que siga llenándote de mucha sabiduría, iluminando tu camino. Y te bendecimos y agradecemos a Dios por ser una niña tan linda con tu familia, amorosa, dedicada en tus estudios. Entonces, felicidades, Dios te bendiga. Querida niña, no, bella, preciosa, te va a hablar tu tía abuela. Mi hijita bella, te conocí desde pequeña, desde que eras una niña muy llorona. Mi hijita, pero ahora sé que ya eres una mujer, ya eres una niña hermosa, una niña grande. Una niña que sabe lo bueno y lo malo. Una niña que Dios la ha bendecido hasta aquí. Que Dios ha hecho que tú seas esa niña estudiosa, esa niña que ahora mismo se va a graduar o se está graduando. Mi hijita bella, que Dios te bendiga, que Dios te guarde siempre, mi amor. Pero mi hijita, nunca olvides que Dios siempre debe ser lo primero en tu vida. Que Dios siempre debe de estar allí, que el Espíritu Santo debe de estar siempre llenando tu copa, mi amor. Nunca te desvíes, mi amor. Nunca le falles a Dios, porque Dios es el que te da la fuerza para seguir adelante. Dios es el que te bendice, el que te sustenta a ti, a tu mamá, a tus hermanitas. Que Dios las guarde a cada una de ellas, mi amor. Que cuídense unas a otras, mi vida. Hola, Leandra, que el Señor te bendiga mucho. Felicidades en este día que has culminado una meta con éxito. Y sabemos que no es muy fácil, que ha sido un poquito complicado por el cambio de horario, de idioma, pero lo has logrado. Y yo te felicito porque eso es digno de admirar, porque has sido perseverante y Dios te ha guardado hasta el día de hoy. La siguiente meta que vayas a realizar, no te olvides nunca ponerlo a Dios presente para que puedas con su mano alcanzar todo lo que te propongas y lo realices con éxito. Hola, Leandra, ¿cómo estás? Pasábamos por aquí solamente para dejarte un pequeño saludito y darte muchas, 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 muchas felicidades por la gran meta que has cumplido en los Nueva York, ¿no? En los United. ¿Dónde es que están? En Washington. Muy pronto nos veremos allá. Te felicito, Leandra. Cumple todas tus metas. Esto es un gran paso que has dado y vamos por más. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre de todas nosotras que estamos orgullosas de ti. Bien, Leandra. Chao. Chao. ¡Felicidades, Leandra! ¡Bravo! Hasta Mil que está aquí. Mi querida Leandra, te quiero felicitar por haber terminado esta etapa de tu vida, esta etapa de estudios, que es muy importante. Es un gran paso que estás terminando, pero ahora también empieza una gran etapa en tu vida. Lo que te puedo decir es que siempre pongas en las manos de Dios todo lo que vayas a hacer, todo lo que desee tu corazón, es que siempre pongas en las manos de Él. Él es el mejor consejero y Él te va a ir guiando todas las cosas que Él sabe que es lo mejor para ti. Así que pon siempre en las manos de Dios, sigue su consejo, pídele toda la sabiduría que Él va a tener, que Él te va a dar. Pídele, como dice en su palabra, pídeme sabiduría y yo lo estaré. Así que, por favor, es el consejo que te puedo dar como tu tío. Tú nos tienes a nosotros y sabes que puedes confiar en nosotros. Si tienes alguna duda también, algún consejo, por favor, no dudes en decirnos. Estamos
aunque estamos lejos, pero estamos cerca de ti. Te queremos muchísimo y te enviamos un gran, gran abrazo, mi querida Leandra. ¡Que viva la graduada! ¡Que viva la graduada! Hola, Marianita. Marianita. Queremos sumarnos a un gran acontecimiento como es la graduación de Lía. Marianita, me impresiona ver cómo pasa el tiempo y ver a tu niña convertida en una gran mujer. Lía, queremos felicitarte por tus logros. Por todo el esfuerzo y la dedicación que le has puesto a tus estudios. Por haber llegado a tu meta. Quiero decirte que el esfuerzo y la dedicación son el mejor regalo que te puedes hacer tú y darle a tu familia. Con la esperanza de que Dios deparará grandes éxitos en tu vida. Muchas felicidades. A celebrarlo a por todo lo alto. Os queremos. Un beso. Hola, Leandra. Muchas felicidades. Nos sentimos muy orgullosos de que hayas cumplido una de tus metas de graduarte. Y ahora, es el principio de un nuevo comienzo. Y te deseo lo mejor y que sigas cumpliendo todas tus metas. Hola, prima, felicidades por tu graduación. Sobrina Bella, te deseamos de corazón muchas felicidades. Has culminado una etapa muy importante y única para el ser humano, como es el colegio. Que Dios te bendiga, que te vengan grandes oportunidades, que sigas en tu vida profesional, logrando todo lo que te propongas. Te mandamos un fuerte abrazo, saludos de parte de todos acá en Ecuador, te queremos mucho y deseamos lo mejor para ti. ¡Que viva la graduada! ¡Que viva! Hola, doña Marianita. Hola, doña Marianita. Hola, doña Marianita. Les saludamos desde Ecuador. Esperamos que no se hayan olvidado de nosotros, porque nosotros no nos hemos olvidado de ustedes. Ustedes tienen un lugar muy especial en nuestros corazones. En esta ocasión queremos aprovechar para dar un fuerte saludo a Leandra y un fuerte abrazo. Aquí le presento a mi familia. Danita, la mayor, Samita, mi sanduchito y Cevitas, el bebé chiquito. Quiero aprovechar esta oportunidad también para saludar a Martina. Un fuerte abrazo, se la aprecia, la consentida. Esperamos que nunca se olviden de nosotros y cuando vengan a Ecuador nos visiten. Les queremos mucho y no nos vamos a olvidar de ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Muchos éxitos. Hasta luego. Que Dios te bendiga, mi hija. Que Dios te bendiga, princesa de lo alto. Desde acá de Ecuador, tu familia. Este es mi hijo Caleb Campos y esta mi hija. Que en la Campos. Bueno, te deseamos desde aquí de Ecuador que Dios te bendiga y que esa meta que la estás cumpliendo sea llena de bendición, de mucho éxito. Yo sé que vas a seguir avanzando de escalón en escalón hasta que sea una profesional como tu mami y todos los que te rodean. Que Dios te bendiga. Yo te deseo con mi familia. Te deseo con mi familia lo mejor, peor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Que te está viendo. Como dice en Eclesiastés 12:1. Dice el Señor, acuérdate. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento. Así que yo te deseo felicidades, mi amor, por esta nueva meta. Y felicidades y te aplaudo desde acá. Buenas tardes, querida Leandrita, desde Quito, Ecuador. Las felicitaciones del mundo en su grado de bachiller. Nos enorgullecemos de tener en la familia una bachiller más. Todo el abrazo y toda la necesidad de acá, desde la familia que somos nosotros para ustedes. Un beso, felicitaciones. Hoy es un día muy especial porque celebramos el día de tu graduación. Prima, te deseamos muchos éxitos y miles de bendiciones. Sigue siendo esa chica tan especial, te queremos mucho. ¡Que viva la graduada! Hi, Leah. It's Mr. Clements. I just wanted to
take a second and give you a shout out for passing all your classes this year and graduating on time. Just wanted to let you know how proud everyone is of you here at Robinson. You're a great kid. We've enjoyed having you here, and we wish you nothing but the best in the future. Hola, Leandra, esperando que te encuentres muy bien. Qué felicidad que estés culminando una etapa más de tu vida. Que Dios te bendiga y que sigas cosechando éxitos. Te mandamos un fuerte abrazo y un beso. Leandrita, estamos muy, muy contentos por este hermoso día de tu vida. Felicitaciones de todo corazón, de verdad. Vemos que has sido una niña muy inteligente porque has podido aprovechar todo el esfuerzo y el sacrificio que tu mamita ha hecho. También sabemos que eres una niña muy bendecida porque estás rodeada de una familia con un corazón muy, pero muy grande, como es la tía Miri, el tío Marce. Y qué decir de Lolita, que no solo les ha abierto su corazón, también sino también su casita. Eso nos llena de alegría. También estamos muy, muy contentos porque tú has sabido ser una niña muy inteligente, que has sabido ser también de gran ejemplo para tus hermanitas. Queremos que también aproveches el estar allá y seas de gran apoyo para tu madre, porque el sacrificio que un padre hace es bien grande. De verdad, Adrianita, que todas las metas que te traces en la vida siempre se te cumplan y que siempre le tomes en cuenta en tus caminos a Dios, a nuestro Padre amoroso. Si lo haces así, te irá bien y llegarás a triunfar. De verdad, Adrianita, que queremos mucho, mucho de corazón que disfrutes este hermoso día de tu vida, que te lo mereces. Te queremos, Leandrita. Sí, yo también me uno a esas felicitaciones y a esos buenos deseos para ti, para que sigas adelante, que cumplas todas tus metas y que siempre cuentes con la familia que te quiere mucho. ¡Felicitaciones! Sí, disfrútalo este día hermoso. Hola, Leandrita, ¿cómo estás? Quiero felicitarte por tu grado. Es un logro muy grande, es una de las primeras metas que te va a dar pasos gigantes a lo que tú vas a hacer. Yo sé que vas a ser una chica muy estudiosa, vas a salir adelante con la misma fuerza que tiene tu mamita. Te felicito de corazón, Leandrita, que Dios te bendiga, te dé sabiduría para lo que vas a estudiar más adelante. Un abrazo de corazón, disfruta ese logro. Hola, Leandra. Te saludo de Quito, Ecuador. Tú no me conoces, pero yo así a ti. Estudié con tu mamá. Te felicito por tu graduación y espero que sigas adelante. ¡Éxitos! ¡Que viva la graduada! Leandra, mi hija querida, le deseo muchos éxitos. Que Dios le bendiga, que siga adelante en la carrera que usted escoja. Sé que es muy inteligente y que Dios le va a bendecir mucho. Nos contentamos muchísimo, Leandrita, y te deseamos que Dios te bendiga y que sigas adelante porque tienes muchas metas por alcanzar en adelante y estoy seguro Dios va a respaldar todos tus propósitos, todas tus metas. ¡Felicidades a la recién graduada! ¿Que esta meta te lleva a cumplir todos tus sueños? Sigue luchando, sigue esforzándote, nunca te rindas. Sé que vas a llegar muy lejos. Que Dios te bendiga, Leandra. ¡Te queremos mucho! Hola, hola. Felicitaciones, señorita. Dios la bendiga muchísimo. Él dice que Él recompensa al que se esfuerza, al esforzado. Y tú has sido una mujer esforzada, una mujer valiente, que ha sacado adelante este triunfo, este logro. Me siento muy orgullosa de ti. Muy orgullosa de saber que has sabido avanzar aún en medio de momentos difíciles, de circunstancias que no han sido tan fáciles, pero las has logrado, lo has podido alcanzar. Hola, Leo. La distancia no nos separará del todo, especialmente hoy que me siento muy, muy, muy feliz por ti. Felicidades por tu graduación.
Deseo de todo corazón que todo lo que te propongas de ahora en adelante se cumpla. Te extraño y te quiero muchísimo, muchísimo. Que Dios te bendiga y te cuide siempre. Espero que algún día nos volvamos a ver. Te llevo siempre en mi corazón y te mando un abrazo inmenso. Felicidades. Primeramente quiero felicitarle a usted que ha dicho que siga luchando y siga sacando las cosas hijas. Y luego quiero felicitar a Leandro que, por su graduación, que muchas felicidades y que siga luchando por sus metas. Cada grado, cada escalón es un avance más para su futuro. Todo el esfuerzo que hace ahora le va a servir en su futuro, y más aún en este país. Todo ese esfuerzo va a ser bien recompensado. Muchas felicidades. Hola, querida sobrina, deseándote lo mejor y felicitándote por tus estudios, lo que has terminado tus estudios, la graduación que has culminado. Es muy importante saber que sigues adelante y es un paso que has dado. Todavía te toca la universidad y sabemos que eres una muchacha triunfadora y lo vas a lograr. Un abrazo grande a la distancia y te queremos mucho. Felicidades. Congratulations, Leandra. We are so proud of you. We always see you being the best big sister and helper for your mom. We know that there are very big things happening and coming for you. So just have faith and have a beautiful, beautiful, beautiful time celebrating, even though it's not the way you would have wanted to celebrate, but internally celebrating yourself. Congratulations, Leandra. It's exciting times. It's another step in many. So enjoy it, be happy, and you know, I wish you luck on the next journey. Yeah. Hola, Leandra. Estamos en este día dándote un abrazo de felicitación, de gratitud a Dios por el esfuerzo que has terminado con bendición, con éxito. Nos gozamos con este logro tuyo y de tu familia, de tu mamá y de toda tu familia que te ha abrazado, que te ha ayudado en este proceso que estás terminando. Leandra, soy Israel, te saludo desde acá de Ibarra y me comentaron que te acabas de graduar. Así que te deseo muchas felicidades por esta meta cumplida y espero que sigas logrando tus sueños. Y un abrazo a ti y a toda tu familia. Aquí estoy para unirme a la felicidad de cada una de tus familiares al saber que vas a alcanzar un logro más, saber que vas a concluir esta etapa muy preciosa y que se viene un reto mucho mayor. Pero anhelo de todo corazón que Dios te siga guardando, te siga bendiciendo. Gracias, mi amor, por ser esa princesa que camina junto al lado de mamá, que ayuda a mamá. Gracias, mi amor, porque has sido una muy buena hermana mayor, porque así he escuchado los runrunes. Solo quiero decirte, mija, adelante, mi amor. Hola, Leandra. Este es un momento especial en tu vida. Y el deseo de mi corazón es que los principios en que has sido formada y que has conocido en la palabra guíen tu vida todos los días. Vas a escuchar en la próxima etapa que inicias en tu carrera muchas ideas, pensamientos que cuestionarán el Dios en que tú has creído. Pero yo quiero decirte algo, ninguna de esas enseñanzas, ninguno de esos conocimientos podrán llenar de verdadera felicidad tu corazón. Hola, Dios les bendiga, bendiciones. Quiero saludar el día de hoy a la niña Leandra Castro Sánchez, que sé que se ha graduado en este día.
quiero desearle muchas felicidades, muchas bendiciones para ella y que Dios sea protegiéndola, que Dios sea bendiciendo su familia, todos los que comparten con ella y todo lo que ella haga sea de gran prosperidad. Yo la quiero mucho y que pasen bien, que disfruten de su vida que ahora tienen allá donde están. Que Dios me las proteja, me las bendiga a ella y a todas sus dos hermanitas que tiene y sobre todo a la mamá tan linda que Dios le ha dado. Dios les bendiga. Congratulations. Leandra, te deseamos mandamos un fuerte abrazo. Te felicitamos por tu graduación, estamos muy contentos, sabemos que es un paso más en tu carrera, en tu camino. Sabemos que eres una niña muy educada, muy bien portada y que vas a aprovechar siempre las oportunidades que este país te va a ofrecer y que vas a llegar muy, muy lejos. Te queremos mucho y te mandamos un fuerte abrazo. Hola, mi querida Leandra, queriéndote desear muchas felicidades por tu nuevo logro. Que Dios te cuide, te bendiga y que te llene de bendiciones. Leandrita, buenas noches. Te estamos deseando a través de este medio, te estamos dando un abrazo muy fuerte y deseándote toda la felicidad, congratulations por haber llegado a tu último año y ya te estás graduando. Te damos un abrazo fuerte, te deseamos todo lo mejor, muchas bendiciones y que el Señor ilumine tu camino siempre, cada día. No te olvides de consultar con Él las cosas antes de tomar cualquier decisión en tu vida. Felicitaciones y un abrazo muy fuerte. Así, Leandra, ¿cómo estás? La verdad que nosotros nos sentimos gozosos de que hayas terminado tus estudios del high school. Recuerda que no es tan fácil, muchas personas no lo hacen. Tú eres una persona especial que has llegado a eso. Y sabemos dentro de nosotros, de nuestros corazones, de que tú vas a seguir avanzando más allá de eso. El Señor siempre te va a proteger, siempre te va a guiar. Él es bueno. Okay. Tenemos mucha felicidad de que tú te has graduado y seas ejemplo para tus hermanitas que vienen atrás, ¿no? Porque ellos siempre siguen los buenos ejemplos de las personas mayores. Y sabemos de que tú vas a ser un bastión bien grande en la casa con tu mami, ayudándola a ella, que es una mamá maravillosa, que lucha por sus hijas. Nosotros estamos, cuando la miramos a ella, nos gozamos de ella porque tiene bastante fuerza, entusiasmo y siempre es positiva. Le pedimos al Señor, vamos a orar bastante por ustedes, por tu familia, por tus hermanitas y sabemos que el Señor siempre los va a llevar por buen camino. Mucho gusto de saludarte en este momento, para nosotros es de verdad un privilegio poder saludarte, que sigas ese camino. Felicidades. Hola Leandra, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y te sientas satisfecha por haber culminado esta meta. Te quiero felicitar porque sé que hiciste un esfuerzo muy grande y yo sé que va a ser una de muchas metas más por cumplir en adelante. Te envío un abrazo fuerte y espero que pases muy bonito junto a las personas queridas que tienes a tu alrededor. Sí. Un abrazo fuerte y felicitaciones. Hola Leandra, felicidades. Estamos uniéndonos a esta celebración, a este abrazo que te enviamos mi esposo y Maggie. Estamos muy contentos porque estás logrando comenzar una nueva etapa en tu vida. Sabemos que las cosas que Dios tiene para ti son grandes, son maravillosas. Esa es su promesa, son promesas de bendición, de bien para tu vida, para darte ese fin que tú tanto anhelas, esos sueños que estoy segura que tendrás en este momento en tu corazoncito. También el saludo es para tu mamá por todo el esfuerzo,
por estar ahí para ti, para ayudarte y tus hermanitas, toda tu familia. Así que bueno, sigue adelante, nos sentimos muy orgullosos de ti, te hemos visto crecer, te hemos visto esforzarte. Y quiero compartirte un versículo bíblico antes de terminar que me regaló el Señor para ti. Está en el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. El Señor tiene cosas grandes, Leandra, para ti. Eres su hija amada, eres la niña de sus ojos. Y estoy segura y desde ahora estamos declarando que vienen muchas, muchas bendiciones sobre tu vida. Esfuérzate y sé valiente, sigue adelante. Eres un gran ejemplo para tus hermanitas, eres un gran ejemplo para todos. Así que nos alegramos, nos regocijamos y te mandamos un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga. Chao. Hi, Leah. It's Miss Noon. I just wanted to send you this message because I'm so sad I can't be there in person to celebrate your graduation. Please know how proud I am of you, and I want to remind you of a few things. Number one, remember how strong you are. You're one of the strongest girls I've ever worked with. You've been through so much. You've come such a long way. You have fought to be there at graduation. Be proud of that and remember that strength and tap into it anytime you need it. Second, I want you to use your voice. You have such a strong voice. You have so much to share with this world. Your journey, your experience needs to be heard. There are many girls out there like you, and anything you can share from your heart needs to be heard. And lastly, always remember to find the hope and the light in the darkness. Times will get tough, days may be hard, but you're resilient, you have grit and guts and determination, and all of those things will go far in life. So remember how proud I am of you, how excited I am for you, and how I can't wait to hear about your journey as you go on through life. So please come back and visit. We'll always be there. Bye, Leah. Good morning, Leah. Just wanted to say congratulations on your graduation. I am so proud of you. I knew you could do it just because you're such a good kid. Thank you so much for always being faithful to come to class. And when you were there, you always did your work. And you know, not only when you did, you didn't just do your work, you did a really good job with your work. And you know, it's always nice as a teacher to see that, to see students who really care and who really care about learning and learning it well. You know, that's really a gift. And I hope that, you know, you use that gift to, you know, go on to school. You know, I don't know when, what your plans are for next year. You know, whether you're taking a gap year, if you're going to Nova, if you're gonna work, or, but you know, whatever you're gonna do, I wish you the best of luck. And I know you'll be wonderful no matter what you do. Thank you for being an awesome kid. I'll really miss seeing you. And I just hope for the best for you always. Thanks so much. I love you and miss you. Bye-bye and congratulations again. Thanks. Hi, Leah. It's Mrs. Garvey, your photography teacher. Congratulations. I wish I could say it in person to you, give you a big hug. I know you're going to do great things in this world. You're smart and you're kind and you're a hard worker. I feel lucky that I had you in my class, and I hope that you keep in touch with me. I'd love to get emails and have you stop by and visit. Just let me know what you're up to, and of course, keep taking pictures. Congratulations again. Lots of love, Mrs. Garvey. Hola, Leandra. Hola, Leandra. Felicitaciones. Bueno, queremos desearte lo mejor. Eres una niña muy valiosa. Eres una niña que demuestra ser un apoyo y una bendición para tu mami, para tus hermanitas. Y sabemos que el Señor tiene cosas muy lindas para ti. Así te amamos, es. Te deseamos todo lo mejor. Y a perseguir esos sueños que tienes en tu corazón. Así es, Leandra, eres una mujer que proyecta lo de Dios en tu vida. Y eso nos encanta de ti y de tu familia. En realidad ustedes son gente de Dios. Sigue así, no dejes que eso tan bonito que Dios está haciendo contigo pare nunca. Felicitaciones nuevamente por tu grado. Qué bueno que el esfuerzo de todos estos años ya esté dando sus recompensas. Y lo que vendrá de aquí para arriba, pues mucho mejor.
Felicitaciones, te queremos mucho. Disfruta este tiempo. Leandra, querida, tengo el gusto de saludarte en este día y felicitarte por este nuevo logro en tu vida, como es, pues, seguir avanzando en, en tus estudios. Y ahora se abre una nueva puerta para ti, académicamente hablando. Y eso es bonito. Así es que muchas felicidades, mi Leandra querida, por el esfuerzo que has hecho para lograrlo. Pero sobre todo, yo en este día quiero también felicitarte por la calidad de persona que tú eres, a pesar de tu corta edad. Eres, y lo testifico, pues obviamente estamos compartiendo mucho, de que eres una niña que es un ejemplo realmente. Viniste en una época muy difícil de la vida, que es la adolescencia, dejando un país, una familia, dejando su colegio, muchas cosas que son importantes para los jóvenes. Sobre todo, pues, la familia ya, ¿no? Y al llegar y confrontar aquí el idioma, una escuela, la carga que hay en las escuelas en cuanto a la edad, que es una edad muy delicada. Y muchas personas, pues, en el afán de quedar bien con los demás, pues caen muchas veces en las trampas que desafortunadamente la sociedad ha creado sin tomar en cuenta a Dios. Así es que yo te felicito por eso, porque en los momentos determinados has sabido obviamente tomar decisiones acertadas que te han librado de muchos problemas. Eres una niña con mucha personalidad. Dios te ha bendecido y te ha librado de todo mal. Y yo lo sé, porque yo sé que cuando una persona busca de Dios, Él nos libra y nos cuida. Así es que yo puedo ver la fidelidad del Señor en tu vida y hasta donde tú has llegado, porque vivimos tiempos muy difíciles en contra de los jóvenes y tú has podido sobrellevar esa carga con la ayuda de Dios y el respaldo de tu madre y de la familia. Eso quería recalcar en este día. Dar testimonio de la calidad de jovencita que eres, de tu cariño, tu dulzura, tu sencillez, poder ver lo excelente hermana que eres, la gran hija que eres, el respaldo que eres para tu madre, pues esas cosas que de pronto yo puedo ver porque por lo que hemos podido compartir. Entonces, este es el momento para que es un día especial, pues, para recalcar ese tipo de bendiciones que tú tienes. Así es que, mi Leandra querida, sigue así, como las hijas de Dios, porque yo sé que Dios está obrando en ti. Por eso eres como tú eres. Bueno, felicitaciones también a Marianita por el esfuerzo que ella ha hecho, por el respaldo que da a sus hijas incondicionalmente, como una buena madre lo hace. Muy felicidades para ella, que Dios para ti, para usted, Marianita, que Dios la siga bendiciendo, la proteja, la ayude, la esfuerce. Y pues es lindo dar testimonio de cómo Dios es fiel. Y bueno, felicidades, mi Leandra querida. Tengo el privilegio que muchos de los demás no tienen de darte un abrazo. Dios bendiga grandemente tu vida, Marianita, y a tus niñas. En esta tarde para mí es muy grato el dirigirme a ustedes, el saber que están muy bien, el saber que la gracia y la bendición de Dios está cuidando sus vidas. Para nosotros es un motivo de adoración y gratitud a nuestro Dios. Marianita, en esta tarde como madre debes sentirte muy honrada al ver que tu niña, Leandra, ha cumplido una meta más en su vida. Y creo que para nosotros también, como parte de la iglesia extendida que estamos acá en Ecuador, es motivo para felicitarte a ti y felicitar mucho a Leandra. Decirle que el Señor le sea bendiciendo, que el Señor siga derramando sabiduría, derramando fortaleza y que puedas seguir cumpliendo tus anhelos y tus metas. Leandra, Dios te bendiga. Esperamos que cumplas
todas tus expectativas y que a través de ello puedas glorificar a Dios y también honrar la vida de tu madre. Que Dios te bendiga. Éxitos y bendiciones. Hi, Leah. It's Miss Long. I just wanted to say I'm so proud of you for getting to this point in your career at Robinson. You have achieved so much and you've come so far and I've seen so much growth in you. I'm going to miss you and I just want to say congratulations. I am so excited for your future and for what you have ahead of you. All the best to you. Hola Leandra, quería desearte lo mejor para esta nueva etapa de vida que vas a iniciar. Primero que todo, decirte lo orgullosa que me siento de ti. Sé que te has esforzado mucho durante tu tiempo en high school, que ha sido un esfuerzo que muy pocos valoran, pero que tú sí lo has sabido llevar. Volver, venir de un país diferente a una cultura nueva, a aprender un nuevo idioma, pero lo hiciste con amor y con mucho empeño, y ese amor lo transmites a cada una de tus hermanas pequeñitas. Te deseo lo mejor para ti, para esta nueva etapa. Te felicito por todo lo que has logrado. Hola Leandra, felicitaciones por tu graduación. Estamos orgullosos de ti, pero más importante es que estés orgullosa de ti misma. Espero que celebres este gran éxito con toda tu familia. Te queremos mucho. Besos a la distancia. Saludos, Gali. Hola. Felicitaciones, bebé, por tu graduación. Voy a leer lo que te quiero decir, porque la verdad, si lo digo así, voy a llorar. Ajá. Graduarse en high school nunca es fácil, y sobre todo no es fácil cuando tienes que aprender un nuevo idioma, mudarte de tu país y dejar a tu familia y amigos atrás para hacer una nueva vida en un lugar totalmente diferente. Pero aquí estás y lo lograste. Y me encantó acompañarte en el camino. Por supuesto, tú me acompañaste a mí también, dándome ánimo todos los días, tu amistad, tu cariño y tus consejos. Que hayamos terminado high school no significa que nos tengamos que separar. Más bien significa que estaremos más unidas que nunca, porque vamos a estar en diferentes clases, vamos a tener diferentes amigos, pero todavía vas a ser una de mis mejores amigas. Te amo muchísimo y oro por ti para que Dios te acompañe en el camino para cumplir todo lo que te propones. Y oro también para que pongas todas tus metas en sus manos. Quiero que sepas que yo también estaré en tus futuros logros para apoyarte junto con tu familia y amigos. Te amo muchísimo y felicitaciones otra vez. Hola Leah, quería decirte que te quiero muchísimo y felicitaciones por graduarte. Al fin lo hicimos. Sufrimos tanto, pero acá ya lo completamos nuestra meta de graduarnos. Te quiero mucho, Leandra, y espero verte pronto y que nos saquemos muchas fotos con nuestro cap y todo. Te quiero mucho, cuídate. Te extraño. Acabo de salir de la ducha, por eso mi cabello está mojado, lo siento. Pero quería felicitarte, Leandra, porque al fin nos graduamos después de tantos años juntas, cambiándonos de clases para poder estar en las mismas clases. Tantas veces que nos gritaron los profesores, todas las locuras que hemos hecho. La verdad, nunca voy a olvidar esos momentos. 3 años juntas y finalmente nos graduamos. La verdad, estoy tan feliz, de verdad, estoy súper feliz por nosotras. Tú sabes que siempre puedes contar conmigo, yo contigo. Y espero que nos vaya súper bien en lo que queramos hacer de grandes. Tú sabes que no soy tan buena para esto. O sea, decírtelo así en cámara. Tú sabes que yo siempre te lo digo así en persona y todo. Pero espero que nos vaya bien y te veo pronto. Besos, adiós. Mañana, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me he enterado que te has graduado. Felicitaciones, de verdad. Espero que te vaya de todo lo mejor, de lo más bello del mundo, que te suceda. Como siempre. Y cuídate, ñaña. Cuídate, ¿eh? Felicitaciones, prima. Te deseamos muchos éxitos en tu vida. ¡Te queremos mucho! Hola, mi querida Lea. Hola, Leandra hermosa. Espero que estés bien. Quiero felicitarte por tu grado. Acabas de finalizar una etapa muy linda e importante en tu vida y vas a iniciar una mejor aún. Lucha por tus sueños, nunca te rindas. Eres una niña espectacular, con valores excepcionales. Eres una excelente hermana,
Eres una mamá. Eres el ejemplo a seguir de tus hermanitas. Princesa hermosa, que Dios te bendiga. Muchas, muchas felicitaciones. Te mando un super abrazo y te quiero muchísimo, linda. Hola, Leandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bendiciones. Te mandamos saludos desde acá, desde Ecuador, tu familia, que te queremos mucho y te queremos felicitar por este logro que has tenido. Y asimismo desearte éxito y augurio en tu vida profesional de hoy en adelante y en tus estudios que sigas posteriormente a esto. Felicidades, Leandra. Dios te bendiga en esta nueva etapa de tu vida. Disfrútala. Felicidades. Felicidades, prima Leandra. Espero que sigas la carrera que tú quieres y Dios te bendiga. Chao, bendiciones. Felicidades. Hey, Leah, congratulations on this huge monumental feat that you just accomplished. Graduation is great, and it was no easy task. You did a great job. You persevered. Your hard work, determination got you to this point. I wish you the best in your future endeavors. You were a pleasure to have in class, and if you keep that work ethic, you'll do great at no matter what you do in life. Take care, and congratulations, class of 2020. You're awesome. Good job. Bueno, quiero empezar primeramente dándole gracias a Dios por este día tan maravilloso. De él son las cosas, dice la Biblia, que ni una hoja de un árbol se mueve si no es por su poder. Y también empezándote, mija, leyendo un versículo de la Biblia que te lo dedico, que es en el Salmo 127, versículo 3 y el 4. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí de herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos, ávidos en la juventud. La Biblia nos dice que son bienaventurados nuestros hijos. Dichosos los padres que tenemos hijos. Le doy gracias a Dios por tu vida. Gracias a Dios por tu graduación, este día muy especial. Solamente de Él provienen las cosas, solamente Él tiene el control, es el que decide en nuestras vidas. Así lo ha decidido Dios, que tú te estés graduando en este día muy especial. Solamente le doy gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por todo lo que ha hecho por ti, por donde estás, por las puertas que Dios ha abierto, por las personas, por la gracia que Dios ha puesto en tu vida. Eres una niña muy especial, eres una niña muy inteligente. Nunca va a salir así. Thank you.
Hola, querida Leandra, desde aquí, desde nuestro cuarto, lugar que en el que Dios nos tiene en este momento, tú sabes, por la cuarentena que estamos pasando, pero no queríamos dejar pasar por alto el unirnos a las celebraciones y a las felicitaciones de que toda la familia ha estado expresando a través de videos. Y pues en este momento, de todo corazón, Leandra, queremos decirte que recordamos el día que tú llegaste acá a Estados Unidos, una noche, siendo aún todavía una niña muy pequeña, inocente, tierna, dulce, y ahora ya te has convertido en una señorita hermosa, con un corazón grande, súper amorosa, tranquila. Admiramos cómo eres, te queremos y nos sentimos muy, muy orgullosos por la persona que eres. Pero sobre todo le damos gracias a Dios por la bendición de haberte puesto en nuestras vidas. Sentimos que Dios nos ha dado un regalo muy grande con la presencia de ustedes y este día no queríamos pasar por alto. Algún día volveremos a mirar este día, a este año que tomó la humanidad por sorpresa, a estos tiempos locos, a este recuerdo que espero que algún día lo veas y te haga sonreír y saber lo amada que has sido y que serás. Tu familia que tanto te ama, siempre estará aquí para ti en cada paso de tu vida, mija. Te amamos con el corazón y nos sentimos muy orgullosos de ti. ¡Que viva la grabada! ¡Que viva! Amiga, aquí me ves. Nos vestimos de acuerdo a la ocasión. Es una ocasión muy, muy especial y así lo sentimos. Tenemos la felicidad, la dicha de compartir con ustedes día a día. Ahora estamos haciendo este saludo a distancia, pero lo más bonito que Dios nos ha dado en este tiempo es el hecho de que podemos compartir día a día todos los momentos, momentos de alegría, de tristeza, de lloros, de iras, de frustraciones, de satisfacciones, todo lo estamos compartiendo ahí. Son ustedes, tú, tus hermanas, tu mami, una bendición en nuestra vida y así lo hemos recibido. Te decía ayer en la reunión, en la noche, que nos sentimos orgullosos de ti, que realmente enalteces a nuestra familia con tu forma de ser, con tu vida y ahora más con este uno de tus primeros logros grandes. Los logros van a seguir, tú eres capaz y nosotros vamos a estar contigo, vamos a estar apoyando siempre y hasta que llegues a culminar todo lo que tu corazón pida. Acuérdate que la palabra dice que Dios concederá las peticiones de tu corazón. Esperamos pronto estar reunidos, echarnos un bailecito, una cantadita, cantar a ella, yo soy sabalero, y poder festejar, pero lo más importante es que te estamos festejando en nuestro corazón y en nuestra mente. Y es el festejo más grande y más bonito y más orgulloso que tenemos de ti, mija. Te amamos, que Dios te bendiga mucho y nos vemos pronto. ¡Que viva la graduada! ¡Que viva la graduada! I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My
My faith is shaken, but I gotta keep trying. Gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes I'm gonna have to lose. It ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. The struggles I'm facing, the chances I'm taking, sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah. Just gotta keep going. Momento, quiero empezar dando gracias a Dios, porque si mi corazón está lleno de gozo, si mi corazón está lleno de alegría, si mi corazón está lleno de orgullo, es solamente gracias a Dios, porque fue Dios quien permitió que mi hija lograra terminar con éxito esta etapa estudiantil, esta etapa del colegio que yo considero la más difícil. Fue Dios quien le guió, quien le cuidó, quien le protegió, quien estuvo con ella en cada segundo y en cada paso que ella dio. Por eso siempre la gloria y la honra serán para ti, Señor. Y también gracias a ti, hija mía, porque fuiste tú quien supiste aprovechar cada una de las fortalezas que te dio el Señor. Y en los momentos de debilidad siempre te apoyaste del buen consejo. Por eso lo lograste, por eso lo conseguiste, mija. Porque a pesar del cambio de país que tuviste que vivir, cambio de cultura, cambio de idioma y de las pruebas que tuviste que enfrentar, siempre estuviste fuerte, mi amor. Siempre estuviste fuerte, nunca te echaste para atrás. Siempre seguiste porque tú sabes quién eres, tú sabes qué es lo que quieres, tú sabes a dónde vas, mi amor. Y eso me llena de orgullo, eso me llena de felicidad. Sigue así, mi amor, sigue así. Que mamá siempre, siempre va a estar a tu lado apoyándote. Mamá siempre va a estar ahí, aún hasta el más allá. Sigue adelante, mi amor, sigue. Tú puedes y vas a conseguir muchos éxitos más. Aprovecho también la oportunidad para dar gracias a cada uno de ustedes, desde el más pequeñito hasta el más grande. Gracias por el tiempo que nos dedicaron al hacer estos videos, por el tiempo que dedicaron a mi hija. Son personas que están en nuestros corazones, son personas muy especiales para nosotros, que en algún momento de nuestras vidas siempre nos pudieron dar su apoyo y su amistad. Por eso son parte de este momento de gozo, de alegría para nosotras. Gracias, gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Y a ti, hija mía, una vez más, sigue adelante, tú puedes, vas a conseguir, vas a hacer lo que tú quieres, porque tú puedes, con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios y con el apoyo de mamá que siempre estará ahí. Te amo, hija mía, y sigue disfrutando y triunfando. Gracias. I can almost see.